¡Felices fiestas! ¿Cómo les va? Se siente estar con ustedes en esta época del año. ¿Quién tiene vacaciones? Aquí no. Aquí no. Ah, no, ustedes. No se confunda. Nos están viendo. Qué maravilla tenerlos con nosotros. Sí. ¿Y por qué no? Ya que estamos tan de buenas, recordar que es lo mejor que hemos tenido en el año. O sea, vamos a hacer un recuento del año el día de hoy. Sí, ¿qué les parece? No. Nada más nos alcanza para 6 meses. Bueno, es que han pasado tantas cosas. No me alcanza para todo, nada más me alcanza para 6 meses. Vamos a empezar con enero. Cumplí 29 años. Porque este enero cumplo 30. Festejé. ¿Cumpliste? O sea, eres el noveno, cumplo 30. ¡Pachangón! Nos vamos a dar, maldita sea. Ay, apenas 30 en enero, como por tercera ocasión. Ay, pero me hubieras dicho y todos te creíamos. Todos. No, no es mentira, la verdad, ya. Ya oigan, pasa, pero ¿cómo van con sus propósitos, deseos, uvas? ¿Ustedes hacen o sea, ese tema de...? ¿O sea, de los 2018 o no? Ya no los hice, ¿no? Pero no, tengo, ah, pero eso es para el 2020. Obviamente. Ah. ¿Cumpliste las expectativas que te habías puesto? No. Yo lo que hago es lo apunto. Y el último día, o por ahí de los últimos días del año, saco los papelitos de lo que según yo iba a hacer. ¿Ah, sí lo apuntás? Sí, para que no se me olvide. Muy bien. Porque si no, todo el mundo, entre las uvas que te atragan, estás ahí, no, piensas mil y un cosas que para, ¿qué te gusta? El 10 de enero, ya no te acuerdas. Pero lo tienes que mencionar. Sí, hay que irlo escribiendo. Eso que lo mencionas, no, ni te acuerdas. Entonces yo sí lo apunto y lo meto como en un mason jar. ¿Cuál crees que haya sido tu propósito principal? ¿Que no haya cumplido? No, no, que cumpliste o no cumpliste. ¿Cuál fue el principal? Ah, pues ser papá es el propósito número uno. ¡Sí! ¡Claro! Eso ya lo sabía en diciembre. Y ser buen papá, además. Eso está más difícil, pero... pero es el próximo dedo. Es el que y trabajar, propósito. Y trabajar por dos ahora. Ah, también. ¿Qué por dos? ¿Por tres? Sí, ¿por tres? Sí. ¿Por no, tres? Es que la señora Iñaki trabaja arduamente también, pero Iñaki tiene que encargarse. Podría trabajar más, ¿no? Podría trabajar a menos, pero bueno, está bien. Ese es un problema. Sí. No estaría mal, no estaría mal. ¿Y ustedes? Fíjate que yo no me acuerdo qué propósitos hice. Creo que yo siempre pido como paciencia, tolerancia. Como más abstracto. Ajá, más cosas eso así. Eso no lo cumpliste. Eso no lo cumpliste. Yo creo que me fue muy bien. Con la paciencia y la tolerancia, no tanto. Con Alan Pulido, ¿no? ¿No? Con Carlos Vela tampoco. Sino de... Sí, con otras cosas, sí, pero... ¿No? Pero sí cumplí varias de trabajo que tenía pendientes ahí, que me lo propuse desde diciembre del año pasado. Entonces, por ahí voy muy, muy bien. ¿Y Maki? Metas de trabajo. ¿Ah? Metas deportivas todavía no las cumplo porque no empiezo a competir todavía, pero ahí ¿allá vamos a competir? ¿Crees que en 2020 vas a empezar a competir? Tengo el nacional, primeramente Dios, y ya después vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿En serio vas a participar en el nacional de qué? De badminton. ¿Cómo que de qué? Si ya ¿cómo? Siempre te digo, siempre te digo. No, es que a ver, es multilateral y entonces puede participar en varias disciplinas. ¿Qué crees? Me invitaron a jugar fútbol. ¿Eh? Me está llamando la atención. ¿Y a qué hora vas a jugar? No sé, pero sí me gustaría. ¿Qué tal si en las mañanas entreno? No. Pero ustedes deberían hablar bien de mí. Hablamos bien de ti. No. ¿Pero por qué no? Si hablamos bien de ti. No, yo tengo solo digo... No, momento. Yo tengo amigos futbolistas, yo tengo amigos entrenadores y aquí se habla la verdad. Yo solo digo que no creo que sean mis amigos. Que tengas tiempo de hacerlo, es lo único, porque todo el tiempo estás ocupada. Sí, bueno, ya veremos. Ya veremos qué nos separa el siguiente año y vamos a ver qué es lo más importante que se sucedió en enero. A ver, ¿arrancamos con enero? ¡Venga! Y es que, a ver, en enero... ¿Se acuerdan lo que pasó en el 2018? En enero fue mi cumpleaños y es el evento más importante del que vamos a hablar. No, pero además de eso... 27 de enero. Además de eso, ¿se acuerdan que el año pasado hubo una bronca, que la NFL no se llevó a cabo en México? Y a finales de enero se confirmó el regreso a México de la NFL. Temíamos eso porque la cancha del Estadio Azteca había desilusionado totalmente a la NFL en Estados Unidos, pero a los llegó jugadores. Todo un comité, ¿no? Especializado en el pasto, en el crecimiento del pasto, que se... Bueno, a mí me da risa, pero eran científicos que día a día estuvieron al pendiente de cómo crecía el pasto del Estadio Azteca. El partido ya se jugó, sí. Y fue ese Kansas City contra el equipo de San Diego, bueno, de Los Ángeles. Un los éxito. Cargadores que siempre de le digo los Chargers. Ajá. Es que te quedaste con San Diego. Yo fui al partido. ¿Ustedes fueron al partido? Sí. Eso. No, no. Y la verdad es que fue una fiesta.
qué bueno que regresó la NFL a nuestro país, pero eso ocurrió en enero, a finales de enero, hasta enero de este año no se había confirmado que la NFL volvería a México y ahora se sabe que vendrá muchas veces más. Porque hay que decir que la presente administración no veía viable este tipo de eventos en 1, 2, 3, 4, 5, ya estoy contando para tenerlos acá frente a frente. No veía viable este tipo de eventos deportivos por cómo se había estado el Estadio Azteca antes. La verdad es que lo habían utilizado demasiado para conciertos, para partidos sin descanso. Y entonces la verdad es que la confirmación del Monday Night Football. Oigan, pero yo también les quiero preguntar algo. A ver, una cosa es súper importante para la NFL, ¿no? Pero a nosotros nos dejaron con liguilla, con nuestros partidos de liguilla, con sus signos en el pasto. Ay, se ve horrible. Pues que lo borren. La verdad es que ¿por qué? Algo, ve horrible, algo sí. Ha pasado en el Estadio Azteca. Yo creo otras veces, a lo mejor no coincidía tan seguido en fechas, pero la cancha del Estadio Azteca estaba en mejores condiciones. Algo ha pasado con la cancha del Estadio Azteca en las últimas administraciones o el tipo de pasto que se utiliza o las condiciones han cambiado. No lo sé. Pero a mí me sorprende y creo que se podría hacer un mejor trabajo con todo respeto para la gente del Estadio Azteca, porque en otros estadios del mundo sí se hace. O sea, es que realmente vean las cosas como un poquito más crudas. Si eso pasara en Estados Unidos, jamás podría tener el logo de la Liga MX. No, pero por ejemplo, sí ha pasado que... Perdura. No, sí ha pasado, yo lo he visto, partidos donde coincide a lo mejor... el diamante de béisbol, la zona de tierra con un partido de fútbol americano. Y también porque compartían estadio, pero bueno, a lo mejor era... Y también el de fútbol americano con el de fútbol soccer. Es más difícil, ya no coinciden tanto los estadios. Pero sí es cierto que no pasa y que sí, la verdad, si ustedes fueron al Estadio Azteca ahora en diciembre, después de la NFL, se notaba horriblemente el diagonal, las 100 yardas, todo marcado, sí, los equipos, ¿no? El logo. Los locales, sí. Bueno, los locales parecían otros, ¿no? Los cargadores. El punto es que bienvenida otra vez a la NFL. Eso fue en enero de este año. Ya sabemos que volverá para el próximo año. Y en enero también de este año fue mi cumpleaños. Ah, te sí, lo sí, recuerdo, porque faltan pocos días. Y yo no quiero de que a Chuchita la bolsearon, no te trajimos regalo, porque no sabíamos. 27 de enero cumplo 30 años, bueno, para que sepan. Cambiemos de tema, porque en enero no, ya ¿por saben... ¿Por qué quieres cambiar? Ya, cambiemos de tema, sí, ya. En enero es cuando se juega el primer Grand sí, Slam te voy a del año. Gracias. El primer Grand Slam del año que se juega en Australia. Y ahí, la verdad es que fue un hecho histórico, porque esta vez no sé si se acuerdan que en Australia se convirtió en número uno Naomi Osaka. Sí. Oh, Naomi Osaka... La japonesa, sí. Número uno del mundo. Conquista su primer Grand Slam, chavita, ¿no? Contra Kvitova. Ajá. Por su parte, Djokovic logró su séptimo abierto de Australia y su 15º Grand Slam. Exacto, así como Wimbledon es para Federer, Roland Garros es para Nadal y Australia es para Djokovic. Cada quien tiene el suyo, ¿no? Sí. Pero digo, aquí lo más importante en esto del tenis es la japonesa, Naomi Osaka, que la verdad no se veía venir. Ya son las nuevas generaciones, ya empiezan a surgir talentos nuevos y muy jóvenes. Y en realidad que no estaba Serena Williams. Sí, ¿no? Serena Williams estaba reponiendo de su parto, pero poco a poco se ha ido nuevamente posicionando entre el top 10. Exactamente. Entonces, ahí para el recuerdo, una japonesa fue en enero número uno del mundo en el tenis internacional. Y es que como que enero lo sientes muy lejano y pasa muy rápido. Y hace un llegando, buen, entonces, hace un buen. Ya no nos acordábamos de este de enero. Por supuesto que no. A ver, me gusta. ¿Qué pasó? ¿Vamos a febrero? ¿Y cómo llegaron ustedes a enero? Uy, yo llegué al 100. ¿Sí? ¿Tú llegaste al 100? ¿Estás cumpliendo tus metas? Sí. Guadalupe Reyes. Guadalupe Reyes siempre se cumple. ¿Sí? De hecho, me estoy manteniendo firme todavía en el intento de acabar el Guadalupe Reyes este año. Con razón te ves tan cansado. Antes que Guadalupe Reyes me acabe a mí. Esa es la idea. Bueno, y también sobrevivir en enero, al maratón. Sí, hay que sobrevivir a este maratón. Sí. También en enero tuvimos una trágica noticia y es que fallece Emiliano Sala. Recordamos también de este accidente que tuvo. Este jugador argentino, ¿no? Sí. Que, bueno, toda Argentina se paralizó, le llevaron flores, claro, le hicieron muchísimos homenajes, porque además, como tú dices, era una promesa. Eso fue en enero, wow. Sí, eso no me fue acordaba. En enero. Iban a Cardiff en una avioneta y sí, la verdad es que tuvieron malas condiciones climáticas. Esto provocó que tiraran la aeronave y,
bueno, lamentablemente Sala informó a través de sus redes sociales y de audios de la preocupación que estaba viviendo en esos momentos por la turbulencia. ¿Ustedes han vivido turbulencia en el avión? Sí, yo sí, una vez, muy fea, me agarro y empiezo a gritar. O sea, te lo juro. Ojalá no volemos nunca juntos, porque qué miedo que Maki empiece a gritar en pleno vuelo. Yo sí, una vez, una muy fea, de la que creo que es de esas veces que te acuerdas toda la vida, ¿no? Tocado en un avión hasta aterrizajes, no forzosos, pero como miss approach, que le dicen en inglés, cuando el avión baja y antes de tocar la pista vuelve a levantar y dices, ¡ay, jole! Ah, pero a mí me tocó eso. ¡Ay, jole! En este aterrizaje no le sufrí, creo que el piloto fue muy bueno, pero ¿qué tal el anuncio cuando me hicieron así de... Y bueno, les tenemos que informar que estaba lloviendo, ¿no? Uh-huh. Vamos a estar dando vueltas alrededor del aeropuerto de la Ciudad de México debido a que... los frenos de la aeronave no están funcionando bien y tenemos que acabarnos la gasolina. Tenemos que acabarnos la gasolina para menos, poder aterrizar. Pero qué, qué, ay no, no, no les digo la aerolínea, ¿verdad? No, pero fueron como una hora y media dando vueltas arriba. ¿Y que la gente gritaba? No, todo tranquilo y la verdad el aterrizaje estuvo muy bien. O sea, de hecho, aterrizamos y le aplaudieron todo el mundo al piloto, ya sabes, de ¡bravo! Pero es que hay mentiras piadosas. O sea, yo creo que te ahorras el comentario, haces lo que tienes que hacer y punto. No tienes que ponerle tanto estrés a la gente. Y nada más para terminar. Yo prefiero que sean claros con ustedes. Ay, Virginia, ¿tú no? ¿Por qué mires así? No, yo nada más para terminar, en el caso que además mostró, creo que lo mejor y lo peor del ser humano. Lo mejor es las muestras de amor, de cariño que se dieron hacia el futbolista, pero lo peor fue... como esta disputa de, oye, pero me debes lana porque la habías contratado, pero no. Y entonces el Cardiff decía, sí, pero pues nunca llegó. Y el Nantes empezaron a pelear de, me debes dinero por un futbolista, por una persona que lamentablemente había fallecido, ¿no? Y luego todos los esfuerzos por encontrar al jugador, pero luego las autoridades ya no quisieron buscar al piloto. O sea, se vio, creo, lo mejor y lo peor del ser humano, como te puedes volcar por alguien que no conoces y sientes mucha empatía porque es un futbolista. Pero al mismo tiempo, luego, todos los intereses económicos y lo que hay detrás que nos convierte, en la verdad, en una especie que está acabando con el mundo. Rapaz. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, por eso, ¿sabes qué? Terminemos con enero. ¡Y vamos a febrero, entonces! Sí. ¡Claro que 14 sí! ¡14 de febrero! ¡Qué bonito! ¿Al 14 de febrero? ¿Ya quieres que sea 14 de febrero? Sí. No, porque sí, febrero... sí, porque tengo ahí mi guardadito. Bueno, yo en febrero lo que más disfruto es el primer fin de semana de febrero porque sé que es el Super Bowl. Ajá. Siempre. Ay, sí, pero los trampatriotas o los... ¿qué? ¿Cómo le dices? Ah, sí, los tramposos de los patriotas. Los tramposos de los patriotas de Nueva Inglaterra. Se imponen 13-3 a los carneros de San Luis. Ay, me chocan los carneros, o sea, que le pongan los carneros. Rams. Oye, pero ¿qué Super Bowl tan deslucido, pero no por lo que hizo... a mí no me gustó el Super Bowl. Patriotas, sino porque creo que los Rams dejaron muchísimo, quedaron muchísimo a deber. Y tampoco me gustó el espectáculo de medio tiempo, también quedó a deber el espectáculo de medio tiempo. ¿Recuerdas quién estuvo en el medio tiempo? ¿Quién estuvo en el medio tiempo? No sé, ¿Dua Lipa? ¿Pasó de noche? No estuvo Dua Lipa. No. ¿Pasó de noche? ¿Quién estuvo? Pues tan no nos acordamos que... ¿qué pasó de noche? Pero me acuerdo. ¿Justin Timberlake? Sí, es lo más importante. No. Prácticamente el Super Bowl. Ay, jole, ¿quién fue el show del medio tiempo? Ahorita les digo. A ver. ¿En serio no fue Dua Lipa? No sé, es que nos digan, yo me acuerdo que lo vi y les dije no, y dije no me gustó. A ver, fue en el Mercedes-Benz Stadium, uh-huh. Eso sí. Ajá. Y el espectáculo Maroon 5. De Maroon 5, sí es cierto. Estuvo, sí, medio triste. ¿Pero con alguien más o solo y Justin Timberlake fase 2, tienes toda la razón. Ah, estuvo Maroon 5 y la verdad a mí sí me quedó a ver muchísimo el espectáculo. Es digo, ¡Ay! Hola, ya me acordé de que todo fue porque Adam Levine se iba quitando ropa. Entonces lo único importante era saber qué parte de la ropa se iba a quitar. Y mucha gente decía, qué bueno que el Super Bowl, que el medio tiempo nada más dura... 15 minutos porque si hubiera terminado desnudo. Sí, todo el interés fue en cómo se iba quitando ropa. Qué triste, hubiera durado media hora. Sí, es cierto. Qué guapo. Hielo, señor. No, sí, es guapo. No, la sección de Chinsun Jerry no va a entrar hoy. Es guapo y es un buen músico, sí, pero... sí, es muy talentoso. Yo creo que para un Super Bowl se quedó corto en esa ocasión. Estuvo Maroon 5, Travis Scott y Big Boy. Exactamente. ¿Quién es Big Boy? Pues los que estuvieron. Oigan, eso sí, para este año... yo creo que va a estar candente el asunto porque es como un Super Bowl latino. Va a ser en Miami y ya saben que van a estar Shakira y J-Lo. Entonces yo creo que sí vamos a ver un espectáculo
más acá sí, que lo que vimos en los últimos años. J-Lo. J-Lo. Iba a decir Shakira. Ah, mira, Shakira y J-Lo, mira, J-Lo. No, J-Lo, la verdad, es caracterizada por tener unos grandes conciertos, grandes eventos, tira la casa por la ventana. El show en Las Vegas les fue muy veteranas, bien. ¿No? O sea, porque ahorita ya están otras generaciones, tipo Dua Lipa, Taylor Swift, bueno, y ellas son emblemáticas, no les quitan el trono. No le quitan el trono. Shakira, que siempre se ha dedicado a la música, y J-Lo ha estado entre la música y la actuación, en realidad. Pero creo que quitarle el trono a Shakira está muy difícil. Sí, no, yo creo que va a ser un mejor espectáculo del medio tiempo. Yo confío en que así va a ser, pero bueno. Oigan, y también en febrero se jugó la Serie del Caribe, donde hubo un hecho histórico, y es que los Charros finalizaron en cuarto lugar de la Serie del Caribe, pero se disputó en Panamá. Y los Toros de Herrera, o sea, los locales, fueron los que ganaron a la representación de Cuba en aquel momento. Entonces, bueno, pues hubo también la participación de un equipo que es relativamente nuevo en el béisbol de nuestro país, como son los Charros de Jalisco, que la verdad, qué bonito está su estadio. Ah, sí, lo disfrutaste mucho con el Pro Base. Ahí estuvieron. Porque, bueno, este año también tuvimos Pro Base aquí a través del Heraldo y crecimos mucho también como empresa. Y ya dijimos lo bueno de febrero, pero lamentablemente también hubo tragedia. Sí, hubo por ahí algo que ocurrió en el fútbol brasileño cuando en un campo de entrenamiento del Flamengo, por cierto, 10 personas fallecieron a consecuencia de un incendio. Y eso, bueno, pues también en febrero sacudió al mundo del fútbol. Que bueno, pues ya saben lo que pasó con Flamengo. Más tarde, campeón de la Libertadores. O sea, fue un año increíble para el equipo de Flamengo, ¿no? De altas y bajas, ¿no? Sí, de altas. También tuvo muchísima ayuda humanitaria. De acuerdo. En realidad, yo creo que todo el mundo se unió a esta gran pérdida. Y bueno, esto también ayudó que por segunda ocasión en la historia del equipo se coronaron en Copa Libertadores. Me gusta. Nos vamos rápido. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a marzo. A ver, fue el Abierto Mexicano de tenis. Claro. Aquí que parece que va a ser más grande todavía, ¿eh? Sí, ya cambió de sede, ya no es en ese hotel que no puedo mencionar, cambió a un lugar muchísimo más amplio y el galardonado fue el atleta Kyrgios, este atleta que se ha caracterizado por tener muchísimos escándalos y en Acapulco no fue la excepción. Ay, sí. Recuerden que hizo un berrinche. Como siempre, Kyrgios, pero sí, ¿no? Ya no es raro, ¿no? Y es como más, siempre. Fue todo este tema en el que Nadal decía que no le tenían que seguir dando promoción, ya que justamente de esa forma se seguía incentivando a que este tipo siguiera haciendo más tonterías. Se puso polémico este año, ¿no? Y Nick se impone como el noveno jugador del ranking del ATP con un 82% de efectividad en puntos ganados. Esto en el primer servicio. El chico malo, parece ser que México le cayó bien, le gustó. Y sí, creo que desde que Nadal dijo eso, ya no se ha hablado tanto de las polémicas de Nick Kyrgios. Y también que hay que decir ya que Nick, la verdad, medio le calmó, porque decía también que todo le pasaba a él y que todo lo juzgaban a él y se puso medio de víctima. Pero pues se pone también ahí de pechito a andar mentando madres en la cancha. La otra vez escuchaba la opinión de un entrenador consagrado en México de cómo este tipo de personalidades funciona si eres el mejor, el top uno, ¿no? Si no eres el top uno, y Kyrgios me parece que está dentro del top 20, o sea, no te funciona esto porque en cualquier momento te vas al top 100, al top 200 y no hay una continuidad en la estabilidad deportiva que tiene este chavo. Tiene grandes cualidades deportivas, pero la mentalidad le falla catastróficamente. Sí. Y eso es lo que merma que puede estar dentro del top 3. Claro, es que esa es la gran virtud que tiene Federer, que tiene Nadal y que tiene desde luego Djokovic, que mentalmente son muy buenos. O sea, físicamente son muy buenos, pero mentalmente se imponen, no fallan, son muy constantes y por eso se han mantenido en el top 3 durante tantos años. Ha habido jugadores que están llegando y que de repente los pueden desbancar, y que te pueden ganar un partido, como fue, por ejemplo, Kyrgios, pero de ahí a que se mantengan en el top es donde falla, y en el tenis el tema mental es fundamental. O sea, Nadal físicamente puede ser muy potente, pero también mentalmente el tipo es preciso, es perfecto. Y con Kyrgios, la verdad es que ese es uno de las cosas que se habla, ¿no? De Kyrgios, de Zverev, de esa nueva generación, cómo tienen altibajos.
Sí. Sí, justamente así como hay una pared en el tema de un maratón, uh-huh, también existe una especie de pared en el rendimiento de los tenistas porque son partidos que duran muchísimo tiempo, horas, ¿no? Entonces se van desgastando. Vimos también este año un tenista que quedó tendido en el suelo con calambres por todo el cuerpo y que lo tuvieron que auxiliar porque no se podía mover ya. Sí. Entonces, este tipo de cosas suceden y las los tenistas se tienen que reponer físicamente y también mental. Y creo que es un deporte de alto rendimiento muy, muy difícil. Y también creo que los tenistas se han identificado por dejar su vida privada aparte, sus enojos, sus todo. Y es que el tenis debe de ser como muy perfecto. Tiene que ser como todo en silencio, las órdenes son estas, las reglas son estas, te tienes que vestir tal cual te tienes que... ¿Eh? O sea, es como muy... de reglas. Aunque, sí, ¿qué tal el partido de Federer, que fue hace unos meses? ¿Cómo la pasaron bien, no? Los espectadores. ¿Aquí en México? Sí, sí, claro. Pero Federer se enojaba. Cuando los mexicanos aplaudían muchísimo, porque obviamente querían vitorear a Federer y querían aplaudir, Federer sí volteaba la columna como a decir, tranquilos, o sea, un partido de tenis, sea de exhibición o no sea de exhibición, tienes que tener las reglas y es el guardar silencio, no te puedes parar de tu silla mientras el punto esté en juego. Oiga, pero eso ya es de diciembre, apenas estamos en marzo. No, no, pues ya no pensamos, digamos. Es más, creo que en el US Open te tienes que ir vestido de gala. Sí, no, en Wimbledon. En Wimbledon es donde te tienes que ir vestido de... Ah, sí, hombres un día corbata. Tuvimos ese debate, Vir, que tú ibas a ir de etiqueta y yo dije, sí, qué sí. Mal. No, y de hecho, ¿sí? Es famoso el caso porque a Lewis Hamilton, campeón de la Fórmula 1, que también llegaremos no a ese punto. No te dejan entrar, según yo. Lo sacaron de Wimbledon, le dijeron, señores, si usted no trae corbata. Oiga, pero soy Lewis Hamilton, señor. Hamilton es súper estrafalario, ¿no? Además. Y entonces le dieron aire. Pero bueno, nada más para terminar el tema del Abierto Mexicano. Yo, pues, la verdad es que felicitar a la gente que ha hecho el Abierto Mexicano, un torneo que año con año, ya no puede decir que se consolida, es que ya es de los más importantes. Lo que pasa es que no hay lugar para que sea un Master 1000. Pero México, por lo que significa, por los tenistas que vienen, obviamente la bolsa pues, va en función también de la cantidad de patrocinios, etcétera, pero podría ser perfectamente un Masters 1000. Lo que pasa es que ya no caben en el calendario, pero mis respetos, qué buen torneo es el Abierto Mexicano de tenis. ¿Eh? Sí. Podemos decir nombres, ¿no? Sharapova ha estado en un Abierto Mexicano, Nadal. Djokovic, ajá. Sí, o sea, Williams, los últimos grandes tenistas han estado en el Abierto Mexicano. Uh-huh. En diferentes ediciones, pero han estado aquí. Y va creciendo año con año, la verdad, sí. Es que lo están haciendo. Del Potro me faltó. Claro, claro. Ok. Bueno, oigan, y cambiando de tema, también en marzo fue cuando Alexa Moreno ganó el bronce en la Copa Mundial Artística realizada en Bakú, y a lo mejor eso fue lo que al final, también lo contaremos, le dio el hecho de ser galardonada como la atleta del año, ¿no? Sí, mientras... Por el Premio Nacional del Deporte. Mientras esta era un proceso que necesitaba para poder ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el oro se lleva a la gimnasta estadounidense Jade Carey, mientras que la plata fue para la uzbeka Oksana Chusovitina. Y... ¡Ay, qué bonito habla sí, Rusia! Sí, ¿no? Es que Virginia es de Rusia. No, pero estudié ruso durante... No sé para qué me sirve ahora, pero... Bueno, me sirvió para el mundial. ¿Cómo se dice? Chusovitina. Chusovitina. Ah, oye, ¿qué tal que si estuviera pensando en español diría chusovitina como en mi norte? En la CH tengo ese problema. Como Sharapova. Como... El chopping. Shorts. Shorts. El chopping. El chopping. Sí, así me pasa. Chusovitina. Chusovitina. Ah, no, pero ese te sale muy ruso. Sí, Oksana, qué raro, ¿verdad? Ajá, sí. No, pero oye, bueno, según yo... Ah, bueno, y se acuerdan que fue aquí... Según yo, esto fue lo que le dio la posibilidad de ser considerada y que luego fue nombrada Premio Nacional del Deporte, pero fueron muchas imágenes de esta participación y de algunas anteriores donde en redes sociales destaparon de que la gente pues sí le hiciera cierto bullying o se burlara del aspecto de Alexa Moreno, ¿no? Totalmente. Que recordemos que ella es una deportista de fuerza rápida, de explosividad. Nosotros podemos creer, ahí la tenemos en la imagen, que está llenita, pero es músculo. No, es pura una potencia. Lo que pasa es que estamos acostumbrados... Una musculatura y a lo muy mejor magra. Esto es malinchista, no sé si se podría calificar así, uh-huh, de que las gimnastas normalmente son muy delgadas, altas... No, no, Vir, es que eso tal vez en la artística. Sí. O sea, en la artística son más delgadas, pero comúnmente son muy bajitas y muy, muy, muy fuertes, ¿no?
Y... pero esto tiene una explicación, ¿eh? No se vayan a confundir de repente la gente que habla de deportes y dice, ay, es que es porque cargaron pesas. No, mentira, los eligen así porque su centro de gravedad es más bajo. Claro. Con lo cual tienes muchísima más estabilidad, digamos, a la hora de estar ejecutando y hacer vueltas. Es mucho más fácil. Son gente elegida, no es que se queden chaparritos porque practicaron deporte. Ese claro. Es un mito, el de es un mito. Estás haciendo pesas, te claro. vas a quedar chaparra. Es un mito. Es un mito. Vean, y algo importante de Alexa Moreno este año fue que no participó en Juegos Panamericanos. Mucho hablamos de ese tema, de cómo no la tomaron en cuenta. Estás yendo a agosto, Max. Pero no sé si va a pasar. Sí va a pasar. Ah, bueno. No, hoy no, pero... A ver, pero tendremos el resumen también de los últimos 6 meses. Recordemos entonces que no participó en los Juegos Panamericanos. Y también que estuvo lesionada en el año, ¿no? Sí, y todo esto le alcanzó para ser Premio Nacional del Deporte. Creíamos que no, y la verdad es que le fue bien. En el selectivo en Querétaro es donde se cae, ¿no? Y entonces ya no puede participar en los Panamericanos. Pero bueno, consiguió su pase para los Juegos Olímpicos. Y también en marzo se dio a conocer el diseño de la antorcha que... a partir del próximo mes de julio, ¿es julio? Julio. Tokio 2020, julio. Lo tendremos aquí en Meta, con nosotros desde Tokio. Sí, vámonos, por allá voy a andar cubriéndoles todo, yo solita, ustedes no, ustedes se quedan aquí, no se preocupen. ¿No nos van a mandar a Tokio? No, yo, es que nada más hay presupuesto para uno. No. Pero no se confunda, vamos a hacer chinchampubir. Ah, no, disparejo. ¿Disparejo, no? Disparejo. Uh-huh. Sí, vamos, claro, sí. ¿Obi? No, bueno, aunque disparejo, yo siento que, claro. Aunque yo siento que si alguien tendría que ir, soy yo. A ver, ¿qué no es por derecho de antigüedad? Porque la que lleva más tiempo aquí soy yo. Pero yo creo por que si alguien meses, debería de ir, soy días. Yo. Si alguien debería de ir, soy yo. ¿Por qué? Pues porque yo lo estoy diciendo, entonces yo quiero ir, punto. Pero si es por derecho de antigüedad, debo de ir yo. Ah, ¿y por qué? Porque además yo entré mucho antes que ustedes y entonces eso me vuelve la más antigua de los deportes. Yo creo que la persona que haya llegado más lejos deportivamente tiene que ir. Así que les pongo una raya. A ver, acá. Vamos a hacer un disparejo en este momento. Entonces yo digo que la persona que maneje moto, o sea, bueno, ya disparejo. Disparejo. Oye, yo... Disparejo es así, pero tenemos que cantar. Hacia arriba, o sea, disparejo. Disparejo. No, bueno. Disparejo. Mejor chinchampú entre ¿cómo? Dos y luego. No, disparejo, venga. Échale. Pero a ver, el único que salga. Claro, ese disparejo es el que gana. Bueno. ¿Sí? Okay. Pues ya le vamos a dar tus para abajo. Va. O sea, es que ustedes no están venga. Entendiendo. Estoy el jugando punto. Con su mente. Disparejo. Disparejo. Virginia. Ay, no le di. Ay, gané. No puede ser. Ay, gané. Bueno, a ver. ¿Gané? Va a terminar Uriel en Tokio, ya lo vi. O sea, Uriel está en los mejores espectáculos. Mejor hagan chinchampú y quien quede de dos ya va con el otro y luego ya vamos. O sea, hacemos semifinales y ¿quién es la que no participa en la primera? ¿Tú que estás mejor sembrada? Sí, obvio. Ustedes van a la, ustedes van a la final conmigo. Bueno, está bien, ya cambiemos de tema. Bueno, entonces. Ya, o sea, la antorcha, es que a ver, Tokio ya está. Aunque te moleste, tienes que ubicarte. Yo soy la antigua aquí en el Heraldo. Ay, bueno, está bien. ¿Saben qué? Vamos a un corte en lo que nos ponemos de acuerdo quién va a ir yo, a Tokio. Vamos 2020. A ir un corte porque yo digo que vamos a un corte comercial. Ah, okay, no le cambien. Este no es otro típico comercial de Coca-Cola. Es sobre lo que pasa después. Sabemos que las botellas que más importan son las vacías. Las olvidadas. Y aunque hoy reciclamos 6 de cada 10 de esas botellas, no es suficiente. Por eso nos comprometimos a producir cero residuos para el 2030. Vamos a recolectar y reciclar el equivalente a todas las botellas que vendamos. Así que obsérvanos. Involúcrate. Hagamos esto juntos. Mi amor, ya viene. ¿Ya viene quién? El bebé José. Espérame. Hay un montón de Suzukis. Aquí voy a estar, espera. Tenías 9 meses para ser despistado menos hoy. Cada vez hay más autos Suzuki en la calle. Y es que quien ya nos conoce, nos ama. Suzuki, Way of Life.
Teleurban, durante más de 18 años, ha logrado ser el canal de comunicación entre los usuarios del transporte público. Un medio de publicidad audiovisual en autobuses y trenes urbanos. Impacta a más de 47 millones de personas al mes en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guadalajara y Cancún. Teleurban, tu comunicación, tu canal. ¿Se acuerdan cómo lo teníamos cuando jugamos en el 94? ¡A caray! Yo no sé ustedes, pero ahora lo tengo mucho mejor. Eso nos quedó claro a todos, Sayito. Sayito, pásanos el secreto, Sayito, por favor. Querido Luisito, nada más y nada menos que el original y natural champú crece. ¡Impresionante! Heineken 00, todo el sabor, cero alcohol. Ahora puedes. Soy Javier Solórzano y le invito a que en este 2020 nos acompañe en Heraldo Televisión. Es la única H que no es muda, es la H del Heraldo. Vamos a través de intercambiar opiniones, debatir, escuchar muchas voces, a tratar de ir diagnosticando y proponiendo elementos para este país. ¿A través de qué y cómo? Lo vamos a hacer a través de las instituciones de educación superior de nuestro país, las universidades. Ahí donde se hace la investigación, ahí donde se forma el conocimiento y ahí donde se va construyendo el futuro mercado de trabajo. Ese mercado de trabajo que también con los estudiantes debe de irse transformando. Son hoy las instituciones de educación superior, las universidades, ese eje sobre el cual el país, este nuestro, puede ser diferente. Es Heraldo Televisión. Soy Javier Solórzano y le esperamos ya a partir del cerquitita 2020. Los Reyes Magos llegaron a Liverpool con hasta 30% de descuento en juguetería y Disney Collection. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Era piedra. Ya quedamos. Era piedra. Ay, piedra, sí, esto era triangulito. Sí, pero tú ves que se envuelve la tijera. O sea, cada uno vaya a su fuerte. Tú a foot. ¿Cómo tú vas a estar en una cosa olímpica? A ver, es que los olímpicos tienen fútbol. Y a mí que me gustan todos los deportes. O sea, entonces, ¿cómo? Tú pide que vayas al mundial. O cosas así. No, es que al mundial ya he ido. Ah, yo por mí también voy al British Open de golf. O sea, claro. ¿Verdad? O sea, ¿por qué no podemos ir a los olímpicos? A mí me gustan todos los deportes. No, sí, hay que ir. Hay que ir. Petanca, pero bueno, también. Vámonos a abrir porque estamos a dos de ocasionar un problema entre amigos. Exactamente. Y probablemente a ninguno de los tres nos tomen en cuenta. La verdad es que ninguno de los tres va a ir, pero bueno. Llegamos al mes de abril. ¿Y qué pasó en abril? ¿Te acuerdan? ¿Te acuerdas? ¡Sí! Ah, no. Bueno, se realizó la final de la Copa MX, del torneo Clausura 2019, en el cual América venció a Juárez, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, con un gol de Emmanuel Aguilera. Sí, con un gol de Aguilera. Y con esto, el América insoportable se convirtió en el equipo más ganador la historia. Fue el momento en el que a través de redes sociales casi que empezaban a contabilizar de... Pero hubo una vez un partido que Chivas ganó en un llano en 1924, era el título local, todos están empatados, y llegaba el de la América. ¡No! Porque hubo una vez un partido que se jugó en Mérida entre el América y los albañiles que estaban construyendo el estadio por el título de más caguamas y ganó el América. Oh, así eran de insoportables. Y bueno, este torneo, porque además hay que decirlo que tienen su sexto título en la Copa MX, pero la Copa MX le vale más a todo el mundo. La Copa MX al América, todos los aficionados de América decían, che, copa fea. Sí, así es. No importa. Ay, ni quién la ve. El trofeo está horrible. ¿Sí? Pero en abril... Tómala. Nada más cuando gana la América, porque cuando la ganó Cruz Azul, ahí sí nadie dijo nada, ¿verdad? Exacto, Cruz Azul sigue molestando de que lleva no sé cuántos años sin títulos, pero Cruz Azul ya ganó la Copa. Ah, pero ahora sí cuenta. Y lo mismo pasó con Chivas, ¿eh? Cuando ganó Chivas, entonces... ¡No, oh, campeón, bicampeón, campeón de todos los títulos habidos!
Una bueno, bueno. Después de estas fiestas, una siestecita, mira. Seguimos entrando a Guadalupe Reyes. Sí. Sigue hablando de la América para que me dé más sueño. No, y además sí sigue hablando de la América. Yo no quiero hablar de América. Sí, América porque la su DT, o sea, una vez más fue mandado a... Pues esto a que arreglaran sus temas, ¿no? ¿Sabes qué siento? Tanto mentales como de control de ira. Cuando hablamos de que a Miguel Herrera le impusieron una multa económica por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol por hablar del arbitraje y por sus declaraciones contra Marco Antonio Ortiz, me siento como cuando digo la efeméride de José José. ¿Qué dices? Un día como hoy, pero de 1985, José José andaba pedo. ¡No importa qué día sea! ¡No importa! Un día como hoy... sancionaron a Miguel Herrera porque habló mal de los árbitros. ¡No importa qué mes! Sí, eso sí, o sea, es una constante. Sí. ¿No? Esto, pero él también ya hizo un pacto recientemente en el que se iba a meter a terapia y ya no iba a caer en ese tipo de provocaciones. ¡No importa! Yo creo que es que no sé si va a dar igual, porque es uno de los técnicos que se perfila a ser campeón este año. Bueno, claro, me encanta y que sí es como, tuvo muchos, ¿qué mes es este? Muchos obstáculos. ¿Abril? Abril. Pensé que era febrero. Pensé que había sido en septiembre. Sí, no pasa normalmente y es algo que le ha afectado en la carrera a Miguel Herrera y que no le ha ayudado para nada, pero que además lo ha dejado sin chamba en varias ocasiones. Y que esto a él no le importa, porque sigue y sigue. Oye, todavía y sigue la matada. Claro, hace menos de un mes le leyeron la cartilla y bueno, Miguel Herrera salió adelante y ahora América está por pelear el título, ¿no? Pero parecería como que la otra fue antes de ayer. Entonces esto todavía lo hace más grave porque la memoria se nos va. Todas las cosas que pasan nos va. Pero Miguel Herrera este mismo año ya había sido sancionado. ¿Sí? Por hablar más. Y entonces otra vez y otra vez. Y el año pasado también. Claro. Y también se rumoró que lo iban a destituir, ¿no? Claro. Del puesto de DT. Sin embargo, también quedó muy claro que tiene el respaldo de la directiva. Sin embargo, sí tiene que hacer algo con este tipo de ataques que le dan. Y en situaciones límite y no tan límite. Uh-huh. O sea, se lo dan en todo tipo de partidos, aunque sean las finales, algo más sencillo, todo. De acuerdo. Oigan, y en abril, también para cambiar de tema, en abril fue cuando se empezaba a barajar cuál iba a ser parte del equipo que el Tata Martín nos iba a llevar a la Copa Oro. Uh-huh. Y empezó todo el tema de que si este sí, que si este no, que si este, que este sí quería, que el otro no quería. Y fue cuando se lesiona el Chucky Lozano, eso fue en abril, y se pierde la oportunidad de participar en la Copa Oro. Tuvo una lesión de rodilla, lamentablemente él sí fue de los que quería ir a la Copa Oro y no podía por esta lesión, porque digo, sí hubo muchos que sí podían ir y no fueron, ¿verdad? Lo recordamos también. México no los necesitó, también hay que recordar que ahí descubrimos nuevos talentos mexicanos que se les dio la oportunidad a varios jugadores. Sin ir más lejos, hoy Antuna, ya contratado por Chivas y que lo vendieron como la bomba y el futbolista que todo México espera, no hubiera jugado un minuto en la Copa Oro de no ser porque el Chucky se lesionó en abril. Y no sabríamos quién es Antuna. No sabríamos quién porque es Antuna. Porque la verdad es que aunque Antuna había estado en Santos pasó de noche. Totalmente. Perdón, pero pasó de noche. No, y jugaba en la MLS y sí podía ser un futbolista importante con el Galaxy, lo que sea. Pero para el gran público, para el público mexicano que ve el fútbol, sobre todo es la selección. Sí. Y si brillas en la selección, automáticamente ¡boom!, despegas. Y Antuna despegó, ya lo veremos más adelante, pero por la buena Copa Oro, ¿ok? Y recordamos también en mayo, algo importante que pasó con la Copa Oro fue que... ¡Ay, qué sueño tengo! No saben. Fue que... Héctor Herrera... ¡Venga! No, iba a decir... Bueno, sí, salta, iba, salta. Bueno, vaya, ya salta, voy a saltar vaya, a mayo. Sí. Iba a decir que Héctor Herrera dijo que no podía asistir a la Copa Oro, le dijo que no a la selección mexicana, ¿no? Porque... También el Tecatito con su supuesta lesión. Pero que tuvo que justificar. Alguien le quería llenar los ojitos a Simeone. Es verdad. Y fue, ha sido titular. ¿Cuánto ha jugado? ¿Cuántas veces ha sido titular en el partido? Ha tenido sus momentos, Héctor Herrera, la temporada, pero no acaba por momentos. Ser titular. No acaba por ser titular. Pero además hubiera podido perfectamente ir a la Copa Oro, hacer un buen papel y regresar con su equipo a la pretemporada. Sí. Pero bueno, tal vez no le hubiera alcanzado si no hubiera hecho esto. Ya una vez discutimos sobre... ¿No le hubiera alcanzado a qué, Max? No le hubiera alcanzado, digamos, futbolísticamente, deportivamente, para estar siquiera jugando los primeros 15 minutos o los últimos, si hubiera hecho todo ese proceso, porque los primeros
días cuando llegas tú con un equipo son vitales para llenarle el ojo a un DT. Pero yo, mira, no voy a justificar su tema, ¿eh? Para mí un mexicano tiene que portar la camiseta con orgullo y tiene que estar ahí. Sin embargo, él tomó otra decisión, así como lo hizo Vela. Y Vela también ahora recordemos cómo dijo, yo quiero darle la oportunidad a otros jugadores de que se den a conocer y lo cumplió. La diferencia de Vela es que Vela sigue stick to the plan de que no va a regresar a la selección mexicana. Y Héctor Herrera ya quiere regresar. Ahora que ve que ya no tiene minutos, ahora que ve, es que vamos en mayo apenas, ¿verdad? Ah, bueno. Pero ahora que ve que no tiene minutos en su equipo, que no le llenó el ojo a Simeone y que cada vez está más difícil la situación, ya dice, selección mexicana, ahora sí. Bueno, ya. Y a diferencia, Carlos Vela dice, no, yo no regreso porque le quiero dar la oportunidad a nuevos talentos. No, enojes, mira. También fue muy padre conocer esta faceta del Tata, ¿no? Que no le creíamos que iba a ser tan rígido y tan estricto con las decisiones que tomó y desde un lo principio. Ha sido, y sí lo ha sido, ha mantenido su palabra. ¿Y quién más lo está sufriendo? ¿El Chicharito? Y lo ha sido. El Chicharito lo ha estado y sufriendo. Y también la Jun. Ese famoso grupito de gente que se fue al brunch, tómela. Sí, sí, no, lo bueno, ha sido, ¿eh? Bueno, sido pero duro. Recordemos que el Ayun tuvo un año difícil. Bueno, tuvo un problema de salud. Hablando de salud, sí. Uh-huh. Por eso no voy a tocar ese tema. Pero el Chicharito sí se la ha visto difícil porque ahora descubrimos un nuevo delantero. ¿Y a quién pones? Raúl Jiménez es el Jiménez, JJ Macías. ¿Tú a quién prefieres? ¿A Jiménez? ¿O al Chicharito? Jiménez. ¿A JJ Macías o al Chicharito? A Macías. Ahí está. Creo que el Chicharito, por haberle dicho que no a la selección mexicana cuando era el máximo referente y que todos decíamos Chicharito y casi que nos hincábamos y le besábamos los pies, ahora se las ha visto difíciles. De acuerdo. Bueno, voy a saltar el todavía tema. Todavía no terminó. ¿No? Y fíjate es que se apasiona el tema de la selección. No, yo quiero hablar de lo que pasó también en mayo, que fue muy importante para el deporte en México, porque por fin se le rindió un homenaje al que para muchos es, si no el beisbolista más importante de la historia de México, por lo menos sí el más mediático que hemos tenido, y es Fernando Valenzuela. Y se determinó en mayo que ningún jugador en la Liga Mexicana de Béisbol podía portar el 34 otra vez. Y se retiró de todo el circuito de béisbol, este mítico número que utilizaba el Toro Valenzuela cuando jugaba por ahí en los Dodgers, como veíamos en esa imagen. Y esto creo que no se hace muy seguido en el deporte de nuestro país, pero que vale la pena destacarlo, porque ya se conmemora el 6 de julio como el Día del Toro. Recuérdanos cuándo fue que dejó de jugar. Uy, ya sé. El gran momento del pitcher mexicano cuando llega a la Serie Mundial y la Fernandomanía es 1981. Okay. ¡Wow! No habíamos nacido. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, si había un jugador que tenía el número 34? Pues ya para esta temporada fue uno. Lo siento, tienes que cambiarlo por otro. ¿Uniforme bye? No, o sea, a partir de esa temporada ya no se jugó. Por eso, pero pues a veces guardas el uniforme. Ah, pues guarda el uniforme y ponerlo en tu casa y colgarlo si quieres, pero ya no lo puedes volver a usar. ¡Órale! Ya nadie puede usar el 34 en la Liga Mexicana de Béisbol en honor a Fernando Valenzuela. ¿Qué van a dejar de usar para conmemorarme? ¿Qué podrá ser? ¡Cri, cri! Sí, los dos últimos callados. Yo jamás seré güero, te lo prometo. En honor a Virginia, nunca seré güero. Ella es la única güera del programa. ¿Tú, Maki? No sé, pero a ver, ¿pueden ser tus botas rockeras? Eso es lo único que tú puedes usar. Ok, venga, ya lo tengo. Muy bien. Conmemorando a Virginia. Muy bien. Conmemorando a Virginia, Maki nunca usará botas rockeras e Iñaki y yo nunca seré güero. Nunca será güero. No, no, ¿y qué, cuál va a ser mi día? El 20, ¿qué es? El 27 de enero. ¿No puedo tener más días? ¿Qué otro día quieres? Pues el día de tu natalicio, ¿cómo? El 13 de febrero ya está entregado. ¿A quién? Ah, sí, ya sé quién. Ah, ya sé qué vas a decir. Ya sé qué vas a decir. A las segundas partes, es para quien tiene la segunda. Es el día del amor a la amistad del 13 de febrero, ¿no? Sí, claro, es el día de... Ay, el 14 es el día del amor y la amistad, perdón, si es que me lo dijeron mal. Entonces, ya cambiemos ay, ese tema. Tío. Vamos a hablar del tema que Virginia estaba esperando para recordar el mes de mayo. ¡Sí! Porque Rayados y Tigres jugaban la final internacional de fútbol. Y una vez más, Tigres perdió en un partido internacional. Y Rayados por eso jugó el Mundial de Clubes, ¿sí sabías? Estaba pensando en la final de la Liga MX. ¿Cuándo vamos a llegar a eso? Cuando se juega, que es en junio. Pero bueno, luego de venir perdiendo por un gol en el partido de ida y en este partido de vuelta rescatar el empate y después tomar la... Virginia vino con emoción, el partido fue intenso. El partido se vivió intensamente al final, ni con toda la participación de mi bombón, André Pierre Guignac. Ajá. Tigres
pudo emparejar con el impulso final. Y Rayado se convirtió en el máximo ganador de la Champions de nuestra CONCACAF Champions League. Y bueno, Tigres ganó la Liga MX y ahora Rayados está peleando por la final. Y ahora también tu DT está echándole la mejor vibra a Monterrey. Él dice que ojalá lleguen hasta la final. Yo también prefiero que Rayados gane, Monterrey, claro. Tuca, no, yo sí. El Tuca siempre quiere que Monterrey sea campeón. A ver, ¿tú qué prefieres? Tú eres neutral, sí, no le vas a Rayados ni a América. Sí. ¿Qué prefieres? Monterrey. América. ¿Eh? ¿Por? América. Porque creo que es muy loable todo lo que pasó este semestre con las Águilas. Y no tanto con Monterrey. Pero Monterrey debería tener vergüenza si no hubiese hecho esto. Pero no manches, vamos a tener insoportables si gana la América durante... Yo por eso quiero que gane Monterrey, que, no la por verdad, el equipo. Yo también prefiero que gane bien, Monterrey. El Piojo es brother, pero los aficionados a la América... Lo no bueno es que problema. Cae en vacaciones y no voy a tener que ver a nadie, porque si no... Sí, bueno, eso es lo bueno de esta final. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? En fin. Vamos a ver qué pasa. Oigan, ya dejemos a un lado este momento de sufrimiento de Virginia. Okay. Para pasar en el mes de mayo con la mexicana... Mónica Ocampo. Sí, se quedó con el reconocimiento al mejor gol en la historia de los mundiales feministas, femeniles. Es que ya está el sueño, ya no puedo. Esta anotación fue la realizada en el duelo entre México e Inglaterra en el Mundial de Alemania 2011. Qué buen gol. Y hay que decir que para quedarse con el sitio de honor, la delantera de las Tuzas de Pachuca consiguió el mayor número de botas. De botas, híjole. Las botas que no va a usar Maki. De botas, super. De voto. Superando a la China y a la estadounidense. Y Kylie Lloyd, que era pues, una de las favoritas, ¿no? Por lo que significa. Oigan, pero o sea, qué bien por Mónica un montón Ocampo. De años después, ¿por qué las... Porque les por han primera este vez se le ofreció años? Este... Por primera vez se ofreció este como título o galardón. Ahí va creciendo el fútbol. Oigan, pero métanle más rápido. Vamos con 10 años de rezago. Bueno, es que no, bueno, luego, mucho más, segura. Estas es como encuestas. ¿No se acuerdan que también Negrete consiguió el mejor gol? Ay, sí, el gol más bonito, ¿no? Y pues se fue en el 86. Entonces, de repente, ahí se inventan sus cosas para llamar la atención, ¿no? Redes sociales. Y casualmente siempre gana México. Somos unos intensos de Twitter. Sí. Oye, ¿qué no te ha pasado una encuesta que te dice, puedes votar varias veces, Pícale el refresh, sí. Y ahí tienes a todas las personas. Ponen el gol de Negrete contra el de Maradona del 80. Negrete, claro, ganó, que fue como, bueno, está bien. Y luego ponen las maravillas del mundo. No, pues Chichén Itzá, maravillas. Lo que ponga la votación, gana México. Curioso, Chichén Itzá, porque... Sí. No, sí, pero China pues digo, siempre lo que ponga. Tiene, hagan de cuenta, como pues sí, pues no 100 millones libre. De views, o sea, pero es una locura. No internet libre, esa es la cosa. En China, en muchos lugares. No sabía. Sí. Órale, siempre aprendo algo nuevo con ustedes. No tienen así el internet tan libre para jugar a ese tipo de cosas. Uh-huh. Muy bien. Okay. Corea del Norte tampoco. Sí, no, bueno, de Corea del Norte me lo imaginé, pero de China no. Ahí va metiéndose al mundo occidental. Muy bien, pues terminamos con mayo. ¿Qué más pasó en mayo? ¿Te acuerdas de algo más? Pero el primer fin de semana de junio fue la final de la Champions. Algo inesperado, final inesperada y que nadie optaba por estos dos equipos, ¿no? El Liverpool todavía, pero el Tottenham sí fue una sorpresota, la neta, ¿no? Y sobre todo cómo llegan los dos equipos, porque el Tottenham, ¿se acuerdan? Ese partido contra el Ajax en el último minuto meten el gol. El Liverpool le da la vuelta al Barcelona después de que en el Camp Nou el Barça le pasara por encima. Entonces sí fueron dos equipos que iban a la final y decías, ¿qué onda? Fueron, digamos, como finales adelantadas, ¿no? Porque ya Liverpool contra el Tottenham no fue un partido tan intenso, tan como conmovedor como lo fue. No fue tan bueno, ¿eh? Es verdad. Ajá. Como lo fueron las semifinales. Sí, hubo mejores partidos en las semifinales. Sí, las semifinales fueron mucho más cardíacas o apasionantes. Porque de sorpresa que la final. Recuérdanos, tenía que hacer un supermarcador el Liverpool, ¿no? Para pasar. Sí, tenía que ganar 4-0. 4-0 y lo logra. Y ganó 4-0. Y era todo el tema del speech motivacional que tuvo Klopp con todos sus jugadores, ¿no? Que lo ha hecho y cómo muy bien. No se echaron para atrás. Sí, que luego se van a conocer, ¿no? Que en el vestidor, en el Camp Nou, llega Klopp y les dice, muchachos, tenemos una buena noticia. Les tengo una buena noticia, que los jugadores se quedan así con cara de... ¿Qué? Una buena noticia, se acaban de meter 3-0 en la semifinal de la Champions. No, tengo una buena noticia.
tenemos otros 90 minutos para meter 4 goles. Y con eso ya rompió el ánimo tan triste que había en el vestidor. Y la verdad, no tenía nada que lo esperaba. Exacto. Y así es como se debe salir a jugar un partido cuando vas así perdiendo, ¿no? Sí. Y también el Liverpool. Yo creo que el América le copió a Liverpool la manera de remontar. Esas remontadas en el partido de vuelta, es verdad. Exacto. Pero bueno, Jürgen Herrera de toda la vida. En ese mismo partido se brindó un homenaje al futbolista español José Antonio Reyes, sí, que... quien, recordamos, falleció en un accidente vehicular. Y bueno, Mohamed Salah y Origi fueron los jugadores de que pudieron lograr la hazaña. Para Porque recuerden que Salah estaba lesionado, ¿no? Uh-huh. Y entonces salió con una camiseta también súper bonita y motivacional de We hecho, Can Do It o algo en así. En las semifinales él no juega. Ajá. En las semifinales no juega Salah y como llegan a la final ya puede participar Mohamed Salah. Y acuérdense que Liverpool había perdido con el Madrid la final. No puedo, tienes un cabello muy... Decía algo así como hope. Esperanza, no me acuerdo, ajá, pero súper, súper bonito el tema de Salah, sí, animando a sus compañeros a que hicieran por vencidos. La foto de Reyes, que se acuerdan lo que pasa, lamentablemente iba en accidente porque iba manejando a exceso de velocidad y afuera de Sevilla pues, tiene ese accidente, pierde la vida. Y en ese partido se recuerda, hay un minuto de silencio por Reyes en la final de la Champions. Pero bueno, lo positivo, el Liverpool consigue un título después de muchísimos años, bueno, de la final de Turquía, que es cuando le da la vuelta al Milan, en la que le llaman el milagro de Estambul, pero pues, el Liverpool que siempre había estado peleando, y que es un equipo histórico, entonces como que para el mundo del fútbol fue muy bonito que el Liverpool pudiera conseguir su título. Uh-huh. Y también el tema del Ajax, ¿no? Como un equipo plagado de muchos jugadores jóvenes que se estaban formando, dieron unos partidos de demasiada valentía, ¿no? Uh-huh. Súper, súper hechos para adelante. Bueno. Bye Champions, porque además el Liverpool en esta Champions también le está yendo bien. Está en octavos de final. O sea, el Ajax está en dos meses, pero el Ajax... El Ajax está en la UEFA Europa League. El Tottenham también volvió a la final, a los octavos de la Champions. Bueno. Pero bueno, les tengo también que el 11 de junio el señor presidente Andrés Manuel López Obrador recibe al campeón mundial de peso completo, el favorito de Iñaki, Andy Ruiz Jr. Yo siempre fui muy honesto con Andy Ruiz. Yo también, pero las personas se enojaban contigo porque no creías en él. Quien previo a la visita realizó un recorrido por el Palacio Nacional y se dijo orgulloso de su triunfo, así como de haber hecho historia, aunque durara 6 meses. Yo creo que ese hecho, justamente ese hecho fue lo que mermó su resultado en esta ocasión. Tuvo demasiadas giras, compromisos políticos, sociales, sí, de marcas, de fiestas. No creo que se haya dedicado 100% a la fiesta, pero eran demasiados compromisos que tenía y no pudo entrenar y él lo acepta. Y pues aprovechó. Pero lo acepta ya después, o sea. Claro, yo siento que aprovechó, ¿no? O sea, la fama que le dio. Él es el primer campeón de pesos pesados en la historia de México. Sí, y o aprovechó hasta donde le alcanzó el golpe de suerte que tuvo. Y claro, yo también digo, a lo mejor pensó en son mis 6 meses que va a pasar ya en el 2020, entonces mejor aprovecho. Según yo es como cuando alguien, lo voy a decir en plan de broma, pero como cuando una Miss Universo se corona. O sea, sabe que es un año de va a estar por todo el planeta y todo el mundo lo va a reconocer. Tristemente, cuando se acaba el reinado, ya nadie se acuerda. Okay, hay muchas Miss Universos que han tenido trabajo. ¿En serio? Sí. Oigan, yo... Lupita Jones o así. Pero sí, vamos a ahorita Andy Ruiz, por ejemplo... Te vuelves famoso de repente. Sí. Y obviamente eso explota. Pero luego va volviendo todo a su nivel. Esa fama fue muy interesante. Andy tenía, creo que 6,000 seguidores. Era una cosa así, ¿eh? De un momento a otro, ahorita tiene 1.6 millones de seguidores en Instagram. Pero bueno, creo que también le bajaron un poco después de haber un poquito desilusionado, ¿no? A sí, no, y eso de verdad a todo. Incluye. O sea, de repente tener 1 millón de seguidores y que todo el mundo sepa lo que hace, que todo el mundo se quiera estar contigo, te atonta, o sea, así te vuelas. Y la verdad, claro, es que México creía en él. Me acuerdo que tú hiciste una encuesta y fui la única que dije que iba a ganar Joshua y me abuchearon por completo. Sí, no, las encuestas eran de 80% de la gente. Andy Ruiz, creían en Andy Ruiz, creían en él. Y bueno, ya salió después que el papá decía, pues, no se preparó, no le hacía caso al entrenador. Y bueno, aquí está el resultado. Estuvo con el señor presidente en el palacio, conoció, vivió, disfrutó 6 meses increíbles.
y veremos qué le depara en el 2020. Qué feo, ¿eh? Muchas veces se dice eso en el deporte, que lo más difícil es mantenerte, claro, después de un muy buen resultado. Y me parece también que va a tener que resolver este tema con psicólogo, con un equipo de trabajo más... No nada más en el deporte. Más preparado. En la vida, lo difícil no es llegar, es mantenerte. Va a ser difícil que regrese. Sí. Y esperemos que no se gaste esos millones de dólares que ganó, que podría vivir muy cómodamente toda su vida, los hijos y demás. Esperemos que le duren, porque sabemos que le gustan los lujitos, las joyas, los coches, sabemos que le gustan. Le empezaron a gustar, ¿no? Porque él venía de una familia de escasos recursos. ¿No? Oigan, ¿que ya nos vamos? ¡Sí! ¡Ya nos vamos! ¡Perfecto! Oigan, los queremos mucho. ¿Saben qué? Bye. Todavía llegamos a recalentado de las últimas fiestas. De lo que tú quieras, sino los tacos de aquí de canasta de la esquina. ¿Qué cenaron ustedes en estas fechas? Todos los días cenamos todos. Pavo, es un abuso. Ya me siento gordo. Ya enrollado. No puedo, ya no quiero lo más. Primero es darse cuenta y aceptarlo. Sí, ahora hay que trabajar en eso. Luego plasma eso en un papel en pasado y ya para el siguiente año. El próximo año una de mis metas va a ser cuadritos. ¡Eso! ¿Qué tipo de cuadritos? Lo queremos ver. No en los pantalones, como los traes. No, sí, traigo pantalones de cuadritos, pero cuadritos aquí. O algo parecido. O lo más cerca a eso. Ok, venga, queremos ver. Está bien. Es una de mis propuestas. Cuatro. Unos sutiles cuatro. Unos sutiles no traiga lonja ya con eso. Es un buen mérito. Pero sí, vamos por los cuadritos. Venga, muy bien, pues... La verdad es que los abandonamos, les mandamos un beso. ¿Con qué se quedan de los primeros seis meses del año 2019? Con que Tigres fue campeón, pero se les olvidó ponerlo. ¿Verdad? Con Alexa Moreno. Qué casualidad que Uriel se le olvidó ponerlo. Así es, puso lo del América, lo del Piojo. Sí. Puso la sanción del Piojo, pero no puso lo del Tigres. Pero yo me quedo con que Tigres fue campeón en este primer semestre del año. Ay. Muy bien. En fin, vámonos. Entonces, mañana venimos. ¿Tú con qué te quedas? Ya no me dio tiempo.